Muy buenas amigos de YouTube, aquí el Rick7 comentando. Y bueno, aquí os traigo un nuevo vídeo de cómo conseguir el espacio Docker. Y bueno, aquí tenéis el espacio Docker, como no, en el GTA Online. Como veréis ahí en la esquinita, veréis que hay misiones así tipo online, vamos. Y bueno, este coche lo podréis conseguir solo para Xbox, porque yo solo tengo Xbox. Si tuviera Play 3 y tuviera este coche, pues lo pasaría también a la Play 3, pero solo lo puedo pasar a la Xbox porque no tengo ningún amigo que me pueda ayudar con esto. Así que, pues eso, os voy a dejar en la descripción de este vídeo mi gamertag de Xbox, y bueno, vosotros me agregáis, bueno, no agregarme sino enviarme un mensaje, porque no a todos puedo agregar, además que me quedan muy pocos amigos para rellenar la lista. Y bueno, pues eso, me enviáis un mensajito y yo ya, depende de lo que, de lo ocupado que esté, pues pues os ayudaré o no. Y bueno, a cambio, lo único que pediría es que os suscribáis al vídeo. Voy a comprobarlo porque es que es una cosa que no se ve todos los días, que no se puede encontrar por el mundo este. Y bueno, pues al menos pido algo a cambio, ya que dinero no se puede pasar aquí, así que... Y bueno, en el próximo capítulo de GTA Online tendréis disfrutando con este coche, con algunos colegas. Y bueno, dar like a este vídeo, enviarme un mensajito privado diciendo que queréis este coche, y luego yo ya os uniréis o os avisaré yo si puedo duplicar este coche, y ya está. Y bueno, dar like a este vídeo, suscribiros y hasta el próximo vídeo. Adiós.